Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que compartas con nosotros el inicio de una semana más bajo la protección divina y la bendición de Dios y también soberanía popular por los canales 12 y 45 de Teleradio América para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales, vamos a ver cómo anda el COVID y vamos a ver cómo andan los poderes del Estado. Recuerden que hoy es lunes y los lunes hay muchas noticias del fin de semana. Así no estará con nosotros porque tiene el día libre. Señores, vamos a empezar este programa, y hoy quiero una dinámica diferente. Vamos a hacerlo con ustedes, vamos a poner los teléfonos y desde que nosotros concluyamos un tema, marquen para que sean parte de la contraparte en sus comentarios, sus aportes, su denuncia, y vamos a hacer esa dinámica. Vamos a empezar hoy un programa lamentablemente triste porque ha fallecido un gran atleta dominicano, un embajador de la República Dominicana, un embajador deportivo. Ha muerto un gran amigo nuestro, un muchacho joven de 46 años que le dio gloria a este país en el ámbito del béisbol de Grandes Ligas. Y Julio Lugo perdió lamentablemente la vida a través de un infarto directo al miocardio que le cercenó una vida hermosa, una vida joven, un muchacho alegre, un muchacho sano, de su familia, de sus actividades deportivas y también de sus actividades económicas. Julio Lugo, yo lo tenía colgado del alma siempre porque cada vez que teníamos la oportunidad de hablar sentía que tenía y cargaba una gran pena de cómo habían abusado de él, gente indecorosa, gente que no tiene límites, señores, para el engaño, la extorsión, el chantaje, para abusar de una gente buena. Y por eso que usted ve que cada día aquí yo estaré encima de ese tipo de gente, encima de esa gente que viven al acecho de gente buena, que viven como lobo tras la presa, como serpiente tras la víctima. Y eso nosotros lo vamos a enfrentar aquí de por vida que estemos en un medio de comunicación y con un micrófono en la boca. Julio Lugo, un elemento que no le hizo nunca daño a nadie, que solo se proyectó desde joven como un gran deportista y un gran padre de familia, que mantenía a su familia, que sacó su familia de la pobreza y que le dio a este país tanta alegría y tantos logros. Ustedes saben que venía con un proceso legal de unos delincuentes que lo engañaron con una inversión de 60 millones, se la robaron. No ha importado que la justicia le ha dado fallo reiterativo a la razón que le tocó la despedida de este mundo. No había recibido todavía una compensación por lo que fue su trabajo. No murió en la inhóspita situación financiera, porque es un tipo organizado y no botó su dinero. Pero lamentablemente hoy fue al gimnasio temprano, como eran sus actividades diarias. Saliendo del gimnasio, camino a su casa, se sintió mareado, e hizo lo propio, las llamadas de auxilio, pero en la clínica lo declararon muerto. Lamentablemente se pierde una gran vida y un elemento, señores, óptimo. Lo vamos a extrañar y vamos a lamentar que ya no va a estar con nosotros, pero ahora va volando a los brazos de su creador y ojalá allá Dios lo acoja como se acogen las personas buenas. Le asigne uno de sus mejores centinelas para que cuide del alma de mi amigo
Julio Lugo y que aquí le dé consuelo y resignación a su familia. Lamentablemente se nos fue un joven excepcional, señores. En el ámbito ya de las actividades, señores, del fin de semana, este fin de semana el jefe de gobierno estuvo por varias provincias, varias inauguraciones, varios primeros Picasso y también el anuncio de obras importantes. Aquí hace un año y tres meses, un poco más, un poco menos, que Luis Abinader y el PRM asumieron la dirección del gobierno y la dirección del Estado. En ese lapso ustedes no es ajeno, no somos ajenos a las condiciones en que se recibió el gobierno con una pandemia y una crisis política y económica, porque la gente estaba irritada, la gente estaba tirada en la Plaza de la Bandera y habían suscitado muchos casos nunca vistos en la política y la democracia dominicana. Por ejemplo, que se abortaran unas elecciones como la que se abortaron a nivel congresional, a nivel municipal, que es un adefesio y también es una mancha negra que tendrá esa Junta Central Electoral sobre el daño y la cercenada casi mortal que se le dio a la democracia dominicana. Pero, en fin, esos jueces están ahí tan campantes y haciendo hasta opinión pública, señores, y nadie le ha tomado en cuenta esa deuda que tienen con esta democracia y con esta sociedad. Esa fue la situación que heredó Luis Abinader y el PRM. Sobre la marcha ha tenido que lidiar con aspectos muy difíciles. Aspecto económico, un déficit fiscal, un sinnúmero de préstamos, unos gastos exorbitantes en materia de salud pública, y se le ha sumado la crisis haitiana y la crisis también de falta de criterio de muchos funcionarios que él seleccionó, que lamentablemente no han entendido la filosofía y lo que es el comportamiento ético que debe tener un funcionario público, y más con un presidente y un equipo ético encabezado por doña Milagros Ortiz Bosch, que se lo han advertido todo el trayecto del camino. Pero cuando usted es indecoroso, es indecoroso. Y ahí, una vez más, cabe la palabra célebre del profesor Juan Bosch y que repitió Sergio Vargas, que cuando usted pone gente de pobreza moral y de pobreza económica sin un compromiso de servidor público, sin un compromiso de honestidad a manejar fondos públicos, es como poner a un canino a cuidar longaniza. Y evidentemente aquí hay gente que ha cometido errores que uno, de la única forma que puede encontrar una respuesta, es que llevan el ADN de la corrupción en la sangre, porque con todas estas advertencias y con todos los protocolos que hay a nivel de administración pública, con la vigilancia que tienen del Ministerio Público y sobre todas las cosas, con la vigilancia que tiene sobre sus acciones esta sociedad, y hay gente que al menor descuido quiere entrarle los goles entre las piernas a todas esas vigilancias, a todos esos ojos visores, entonces son corruptos patológicos. Como le dijo Joaquín Balaguer a un personero que fue parte de su partido y después quiso enfrentarlo, y Joaquín Balaguer en un discurso famoso tuvo que descalificarlo con esa célebre frase. Así es que la realidad ahora es que estamos en una situación económica que ameritaba
una reforma fiscal, la clase política que tiene congresionista ahí en ese poder quiso jugar a la politiquería, han dejado al gobierno de Luis Abinader sin la herramienta para sincerizar el tema de las finanzas, el tema del gasto, el tema de las recaudaciones, el tema de ponerle recursos al Estado, y el presidente Abinader ha tenido que irse por otras vertientes que esperemos que no incurran en una carga a nivel impositiva de manera administrativa para la población, en especial para la clase media, que ha sido la gran golpeada. Hay situaciones que el gobierno ha venido sorteando, hay otras que el gobierno no ha manejado de forma inteligente, que no ha manejado de forma por los cuernos, y entonces ahí le ha dado espacio a que la oposición tenga una brecha, un tanque de oxígeno para poder, si se quiere, conciliarse con un electorado que es la misma sociedad dominicana. Este fin de semana el presidente anunció obras que tienen una composición de importancia. También se estuvo resolviendo el tema a nivel de turismo, que fue el área que el presidente le dedicó prácticamente este fin de semana, con relación al transporte turístico en la región este. Y que aquí, señores, es como una sociedad de copy-paste. Aquí los sectores y gran parte del pueblo lo que vive es replicando cosas que ocurren, ya sea que un emprendedor ponga un tipo de negocio innovador, le esté yendo bien, ya todo el mundo quiere hacer lo mismo, y así mismo ocurre cuando hay un suceso. Se suscitó ese tema que viene arrastrando esta administración desde su juramentación con el tema del transporte turístico en el este, y ya entonces lo quieren extrapolar los taximotos turísticos también con ese desorden, y aquí mucho más vistoso de manera negativa. ¿Por qué? Porque por lo menos en el transporte turístico de taxi y autobuses, los vehículos están acondicionados y estos señores están uniformados. Hay por lo menos una limpieza en la imagen. Se ven las distorsiones de lo horroroso y lo cavernario que es ese tipo de conflicto que involucra una parte tan sensitiva como es ciudadanos de otros países que están protegidos por sus embajadas y por sus estados. Imagínense ahora estos motoconchitas harapientos, ¿verdad? Sudado, y con esta imagen de una cosa del Congo africano, desmontando turistas de motores y de mototaxi, y volteando, estrellando motores y volteando este tipo de taxi, que no es único en el país, en todas las latitudes turística lo existe, aunque sean polos turísticos de gran envergadura en Europa, lo hay, porque es una forma también coloquial y hasta folclórica del turista que anda buscando ese tipo de experiencia, también desplazarse. Pero ese episodio, le digo al amigo David Collado, que tiene que toda la fuerza que le da su cargo como ministro, emplearla con la policía turística, que está para proteger a esos turistas y someter a cualquiera que vaya a agredir a esos turistas o amenazarlo, para que sean sometidos y esos turistas se sientan seguros. El turismo, señor, es la columna vertebral de esta economía a nivel de divisa. Por donde nosotros más divisas recibimos es a través del turismo. Y si los turistas, ¿verdad?, no se sienten seguros,
y si no van a volver por la experiencia nefasta que están viviendo, entonces se va a estancar y las inversiones se van a estancar y por lo tanto las entradas de divisa y la creación de empleo se va a estancar. Entonces, antes de que eso llegue a manos del presidente y que sea el presidente de la República que tenga que tomar acción, yo pienso que el ministro de Turismo tiene que sentarse con el del Instran, con la DGCET y con los organismos e instituciones que tienen que velar porque ahí no impere ese desorden, porque lo otro es un desorden colectivo que daña fundamentalmente esa parte sensitiva de nuestra economía. Así es que vamos, señores, también a tratar otro tema que se estuvo ventilando este fin de semana y es ahí mismo en las internacionales el tema haitiano. Sigue la República Dominicana con incertidumbre, se levantan voces criticando las acciones del gobierno de impedir que parturientas haitianas accedan a nuestro sistema de salud pública, y Migración decidió entrar al juego ya aplicando la ley. Y hay que aplicar la ley. La ley es dura, mas es la ley. Y hay que aplicarla. Y definitivamente ya el gabinete de seguridad del país trazó una política encabezado por el presidente de la República, que es el jefe de Estado, y eso hay que cumplirlo. Lo que se diseñó ahí, lo que se decidió ahí, hay que ejecutarlo. Y todas las instituciones que están por debajo, ¿verdad?, de esa organización, de lo que compone ese gabinete, tienen que hacer su rol. Y lamentablemente, nosotros tenemos leyes y una autonomía de lo que es este Estado. Y este Estado tiene que aplicar sus leyes y no puede tomar chantajes de ningunos organismos internacionales que han actuado de manera irresponsable. Donde ellos son activos es para cuando la República Dominicana toma una decisión, ir a criticarla y pedir sanciones y pedir condena y ir a los tribunales internacionales a someternos. Pero no han sido lo suficientemente capaces de, como organismos, ¿verdad?, sentarse a diseñar políticas internacionales para llevar una solución a Haití, que sería una solución a nuestro país también. Ahí hacen una convocatoria de la OEA y Haití no es tema ni siquiera de agenda. Dice la ONU que no se van a hacer cargo de la seguridad de Haití y Estados Unidos lo secunda Canadá, lo secunda Francia y se limpian las manos como Pilatos, los responsables de ese desorden que hay ahí. Entonces, tú ves y tienes que mirar de manera hasta irritable que los haitianos se despachan allá como abriendo frente de una forma abusiva a las acciones que ha tomado un país libérrimo, un país autoindependiente, un país que tiene criterio de Estado, con acusaciones a mandatarios, exmandatarios, que lo único que han hecho es dividir nuestro presupuesto, darle una partida a ellos en materia de salud, alimentación, empleo, ¿verdad?, a nivel migratorio, y a todos los niveles de cooperación internacional, haciéndole universidades, haciéndoles caminos vecinales, haciéndoles vivienda, de todo. Entonces, de una forma hasta irrespetuosa, ellos se comportan como el vecino malagradecido. Y tú ves que usan lo poco que le queda como institucionalidad, que es el servicio exterior, y lo ponen, ¿verdad?, en contra del único país que ha sido cónsono y solidario con su desgraciada causa. Así es que no vamos a tomar ese chantaje, que se ponga dura la Armada Dominicana, que vigile que ahí hay militares que ya se están corrompiendo, que están dejando pasar un flujo de combustible y que también están dejando pasar ciudadanos haitianos con dádivas.
hay un flujo. Está reducido, pero todavía lo hay, general Molfa. Y el jefe del ejército y todos los componentes de la seguridad fronteriza, que hagan una investigación, que en ese sentido están subiendo los videos, uno lo está viendo, y uno está mirando el flujo de haitianos entrando en las guaguas que llegan todos los sábados. En el Evaristo Morales ahí hay una parada que no se para de traer haitianos, y eso lo ve ahí todo el que habilita o transita por ahí. Entonces, eso hay que seguir dándole un apoyo, ¿verdad? Unísono al jefe de Estado y al gobierno. He visto que los sectores más influyentes de este país, como el empresariado, las iglesias, los partidos políticos en su totalidad y figuras, ¿verdad?, que tienen una simbología dentro de lo que es el Estado, como Leonel Fernández, está haciendo un periplo internacional y ha fijado una posición responsable. Esa es la postura, querido presidente Fernández, de un estadista y de un ex estadista y aspirante a volver a ser jefe de Estado. La postura que ha asumido el ex presidente Hipólito Mejía y Danilo Medina, que no ha fijado una postura a nivel personal, que estaban jugando a la politiquería, ya el PLD entendió por dónde anda la corriente y se ha sumado a los partidos políticos que están respaldando las medidas y están haciendo propuestas de manera independiente también para que sean tomadas en cuenta. Así es que esa es la situación del tema haitiano. Todo indica finalmente, para irnos a la pausa, que Haití va a ser gobernada por un narcoterrorista ahora convertido a revolucionario y que está haciendo el crossover ya para jefe de Estado. Todo indica que esa gente no van a recordar su historia, no la van a estudiar y la van a repetir. Van a volver ahí a meter a un baby doll, un papadó y un hombre de manos duras que se va a quedar con la totalidad de lo que queda ahí como Estado y seguirá sometiendo a ese pueblo a la hambre, a la dictadura, al genocidio que ha ocurrido ahí, y se va a esgrimir un dictador. La comunidad internacional poco le importa lo que pase ahí y nosotros estaremos lidiando con el éxodo de haitianos en busca de seguridad, de alimentación, de salud y de trabajo. Y si eso se puede permitir, entonces yo pienso que es una irresponsabilidad y un abuso lo que está cometiendo con nuestro país, esas naciones, junto con la comunidad internacional. Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los casos judiciales que ya hoy se retoman. Vamos a hablar también del PRM, que tomó decisiones importantísimas que nosotros aquí habíamos vaticinado. Y vamos a hablar también del sistema político con la entrevista famosa que ha dado mucho que hablar de Margarita Cedeño, no sé si de Fernández o de Fernández. Pero antes recuerde que Agua Diva es el agua inspirada en la frescura y la pureza del manantial, que es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana, Santiago de los Caballeros, para la 14 provincia del Cibao. Esa misma agua se convierte en un hielo sólido, puro, cristalino, que rinde más, que es transportado por vehículos confortables, señor, y seguro, y que también le asignamos una nevera de bajo consumo. Solo llame al 809-241-1177 y sea parte de Agua Hielo Diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.